Está saliendo muy bien, estamos listos para mañana y será un tiempo de la presencia de Dios. Gracias por ser parte de todo lo que Dios está haciendo a través de esta producción, que va a bendecir a tanta gente. Bendiciones. Te quiero ver, pero en la siguiente. Entonces, vuelve otra vez, te quiero ver. Mi esperanza está en que pronto te veré. Aquí estamos ya en las últimas, preparando todas las cosas. Ahí está ya lista la batería. Hemos estado ya por 3 días trabajando. Llegué antier de Costa Rica. Han sido unos días de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Estamos contentos. Le damos gracias a Dios. Gracias a Dios. Y nos vamos a comer. Gracias. Día número 1442 de preparación. No, la verdad que ya estamos literalmente a 24 horas. De poder tener un tiempo que va a marcar nuestras vidas. Vuelve otra vez, está siendo una experiencia muy diferente, muy nueva, muy grande, muchos retos, de muchas pruebas, pero a la vez de muchos testimonios de lo que Dios está haciendo. Así es que gracias por ser parte de esto, gracias por creer en esto y gracias por levantar una voz de una iglesia unida pidiendo la venida de Cristo. Les amamos mucho y gracias por acompañarnos. Perdón. Desde Guatemala es tiempo de fiesta. Dice, hoy volveré a comenzar. Creo que nosotros creyendo en esa verdad, sabemos que es la verdad del Evangelio, que es lo que cambia la vida. No es la música, no es la voz, no es el evento, sino el que cambia la vida es Cristo, el que cambia, lo que cambia la vida es su palabra, es su presencia, es su Espíritu Santo. Sea nuestro corazón y darle la bienvenida en todos los aspectos de nuestra vida y prepararnos, ¿no?, para estar con Él, pero es un disco que te va a acercar al corazón de Dios y están preparando todo y va a estar increíble. Cuando hablamos de la venida del Señor, solo pienso en el libro de Apocalipsis. Y cuando dicen Apocalipsis, ¡uy, qué miedo! La gente le da miedo. Porque siempre se habla de las cosas que van a venir, pero nunca se habla del que va a venir. Siempre me amarás y siempre me guardarás.
Hey, ya estamos a pocas horas de empezar el concierto, aquí estamos agarrando energía, tomando un poquito de gasolina, pero agradecidos por lo que están haciendo, así es que no se pierdan de lo que va a pasar esta noche y nos vuelve otra vez. Buen provecho a los invitados. Amigos, mi nombre es Abdo Sabag, vengo del norte de México. Hay muchas expectativas, venimos trabajando desde hace como 4 o 5 días con una producción de más de 50 personas en audio, video, iluminación, multimedia, y bueno, la verdad es que esto va a estar genial. Secuencias, porque quiero que se mentalicen una cosa, es un DVD lo que vamos a grabar, no es concierto, es un DVD de que todo lo que se haga, todo lo que no se haga, va a quedar grabado. Cada uno de ustedes tiene una cámara específica, entonces no es que en cierto momento el camarógrafo se viene con ustedes, no, todo el tiempo, en todas las canciones el camarógrafo está con ustedes, en el rostro, en sus manos, hasta los pies. Yo lo que necesito es que se mentalicen que en todo momento ustedes tienen una cámara de agradecer a Dios por el honor de poder servir juntos como una iglesia, como un equipo. Me encanta saber que son diferentes iglesias, somos diferentes iglesias, diferentes ministerios, diferentes personas que Dios está usando por diferentes lados, mano. Y hoy poder unir y cada uno poder probar, poner y simplemente compartir el don que Dios le ha dado a uno en cada área. Gracias a cada uno por este tiempo. Y amigos que nos han apoyado, de verdad, muchas gracias a cada uno. De verdad. Transformadas vidas en este país y a nivel mundial. Y así lo queremos en el nombre de Dios. Oramos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Gracias por el honor que nos das, primero de poder ser tus hijos y de venir a adorarte. Mientras espero